¿Cuáles son las tres marcas que dieron más caro en esta semana que cerró? Fue Redco, Winstar y Chevron. Y las tres que fueron aliadas de los consumidores fue Repsol, G500 y Orsan. Esas son las tres marcas aliadas de los consumidores. Y vamos a verlo ahora en las ocho regiones. Oxogas tiene el precio más alto con el margen más alto en Juárez, Nuevo León, 23 pesos con 29 centavos por litro, con un margen de 3 pesos con 42 centavos. Ahora se fueron altos los de Oxogas, habían estado en la media, ojalá se sigan esforzando por ser aliados de los consumidores. Pemex tiene el precio más bajo para la gasolina regular con el margen menor, el margen 16 centavos, ahí pueden ver una clara diferencia. Y en Tampico, Tamaulipas, el precio de la franquicia Pemex, 20 pesos con 31 centavos. Vámonos a la Premium. El precio más alto lo tiene franquicia Pemex en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, 24 pesos con 99 centavos por litro, un margen de 3 pesos 30 centavos estos angelitos, comparado con el margen de 15 centavos de la misma franquicia Pemex, pero en La Paz, Baja California Sur, 22 pesos con 51 centavos por litro. Por último, vemos el diésel, franquicia Pemex en Benito Juárez, en Quintana Roo, en Cancún, 24 pesos con 39 centavos por litro, 3 pesos con 8 centavos el margen. Y franquicia Pemex también en Buenaventura, Chihuahua, 23 pesos con 20 centavos, tiene el precio más bajo con un margen de 15 centavos. Como ustedes pueden ver, por eso la importancia de usar la app de litro por litro, que la diferencia a veces no está en las marcas o las franquicias, sino hay que ver en cada zona, y la app la pueden descargar de manera gratuita, tanto en el sistema Android como iOS.